jóvenes se animen hoy en día a decir que aspiran a tener una familia, que aspiran a tener a sus hijos. Yo la verdad siempre lo digo y lo digo con orgullo. A mí ya lo que piensa el resto, o si les da vergüenza o lo que sea, realmente, gracias a Dios, me dejó de importar plenamente. Así que yo siempre digo, yo aspiro a tener una familia, aspiro a tener a mis hijos. Ojalá el día de mañana más jóvenes aspiren a querer compartir su vida con un hombre, a querer compartir su amor y su felicidad como con un hijo, por ejemplo. Entonces eso es algo que me parece muy bueno recalcar. Yo como joven también, lógicamente, me encanta salir, me encanta verme con mis amigas, soy una chica súper súper común en ese sentido. Yo noto cómo hoy en día las cosas están cambiando, noto cómo mi generación, se podría decir, nada, se deja llevar pura y exclusivamente por el hedonismo, es simplemente sentir placer por el placer mismo, nadie apunta a nada, es simplemente pasar un buen tiempo, un buen rato, no asumir responsabilidades, no asumir compromisos, realmente es triste, yo veo cómo la sociedad poco a poco va cayendo, y realmente es algo que me preocupa porque también me fijo en mi futuro. Yo el día de mañana quiero un hombre que se comprometa, que esté para mí, es súper importante. Entonces, por eso yo me animo a hablar y tratar de, desde el lugar que puedo, dejar un poco mi granito de arena. Bien, siempre remarco que nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción. Y capaz acá haya muchos que no compartan lo que voy a decir en la manera de pensar. Nosotros, si defendemos la vida desde el momento de la concepción, es justamente porque hubo una intimidad entre el hombre y la mujer, y a raíz de esa intimidad que hubo se generó una nueva vida humana, y esa intimidad que tienen el hombre y la mujer es simplemente para la procreación, el hecho de recibir una nueva vida y cuidarla y amarla y quererla y respetarla.